Se ve muy bien esto, ¿eh? Ya tenemos las luces estas, aunque estoy viendo que no llega bien la luz lo que es en medio. Hola, ¿qué tal amigo YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Research y les traigo un nuevo episodio de nuestra serie de Minecraft Vida Moderna, temporada número 2, y ya más capítulo número 43. Y así amigos, ya estamos de vuelta en esta super serie, y como habrán visto en el capítulo anterior, pues logramos ya lo que es construir nuestra super y genial estación subterránea del metro. Miren, por acá a este lado, pues ya colocamos lo que son unos vendedores aquí que nos venden los tickets para poder pasar lo que es aquí dentro del metro. También tenemos lo que son acá unas bancas, colocamos unos pósters y ya ven que también arreglamos las paredes, colocamos aquí lo que son bloques de color blanco, una línea amarilla en la parte de abajo, y ya por fin puedes sacar lo que son estos nuevos barras de hierro, que son como las paredes de piedra que no nos permiten pasar al otro lado. Si brincamos, miren, no podemos pasar, atravesarlas, porque las barras normales esas sí pueden. Entonces lo que quería era que quedara bloqueado este paso, para que ya los aldeanos no se vayan a ir por allá al fondo. Ya vieron que la vez pasada, pues la guardia esta de chaleco de color verde, pues ya estaba casi adentro del túnel. Y pues quiero que estén aquí cuidando a los aldeanos que tenemos de este lado. Miren, aquí anda lo que es Berenice. Ah, es Bernice. Ah, vale. Bernice, tenemos acá lo que es ¿cómo se llama esta? Lindsay, ok, Lindsay el arquero. También aquí hay otro que es Amat, el bibliotecario. Y pues bueno, les digo, ya de esta forma ya no se van a poder ir de este lado. Aunque bueno, también estoy viendo que aquí queda un espacio libre. No sé si se hagan ahí la idea los aldeanos y se vayan a ir por acá, miren, porque sí se puede pasar aquí en la mera ollita. Pero bueno, espero que no se vayan. Entonces vale amigos, y también bueno, tenemos pendiente lo que era aquí la parte del otro lado. Y pues ya miren, ya arreglamos completamente. Aquí simplemente pues coloqué lo que son unas bancas, tenemos 4 en total. Y coloqué unos nuevos pósters aquí de películas. Y miren, tenemos acá lo que es Akira, que este es un clásico de la animación. Tenemos por aquí lo que es a Tiburón. Tenemos los cazafantasmas, también está por acá Hombres de Negro. Y bueno amigos, pues ya quedó completamente construida nuestra genial estación. La verdad es que sí quedó muy padre. Y bueno, también me ponían en los comentarios que se podía cambiar lo que es el techo. Nada más que bueno, es que creo que si lo cambio me va a llevar mucho material. Y no sé de qué otro color podría colocarlo. Solamente tal vez con losas blancas. Pero bueno, eso tal vez lo hagamos después. No sé, sería cosa de pensarlo. Entonces bueno amigos, pues ya quedó aquí nuestra super estación. ¿Y qué vamos a hacer en esta nueva ocasión? Pues vamos a subir de nuevo a la superficie, en la parte donde está nuestra casa, allí afuera en el edificio, porque ahora quiero colocar lo que es iluminación, así amigos, en las calles de afuera, ya que he visto que en la noche pues está muy oscuro y si le hace falta más luz ahí también en el supermercado. Entonces bueno amigos, a ver qué voy a llevar por acá. Ya tengo aquí la moto, quiero llevarme también lo que es, bueno, mi hacha por si la ocupo. Ah, y también me dijeron por ahí que, bueno, en las estaciones de metro hay una especie como de bloque que, bueno, hay una línea amarilla que pintan ahí para separar lo que es la orilla de las vías con lo que es aquí el piso. Y pues sí, este bloque lo trae incluido el mod de los trenes, miren, es este. Nada más que he visto que creo que no le puedo dar la vuelta, miren, lo coloco, pero la línea sale lo que es mirando hacia mí, y si la coloco del otro lado ya se acomoda normal. Entonces tengo que investigar cómo se le hace acá para poder dar la vuelta, porque les digo, está raro. No sé cómo se le haga. Bueno, ya después checamos esto. Pero miren, si está aquí el bloque este, el que trae la línea amarilla. Ya después lo colocamos. Entonces vale, vamos a quitar esto. Y ahora sí nos vamos a la superficie para empezar este nuevo episodio. A ver, miren, aquí anda John Wick. A ver, vente, sígueme. Que se quite ahí de la escalera, porque si rompo ahí el bloque se va a querer ir hacia arriba. Entonces todavía no arreglo bien lo que son acá poner más iluminación para que no salgan ahí los creepers. Vale, entonces ahora sí, vamos a tapar de nuevo esto para que no se vean ahí los aldeanos. Y muy bien, entonces subimos a la superficie. Y sí, les digo, vamos a colocar más iluminación afuera de nuestro edificio, también lo que es en el Otso. También hace falta un poquito en las calles. Y como les comentaba, también quiero colocar lo que es en el supermercado. Entonces vamos a irnos hasta arriba. Lo bueno que ya por ahí conseguí unas cuantas linternas. Bueno, de las luces nuevas que tenemos en el mod que pusimos para poner señalización en las calles. Ya por ahí crafteé unos cuantos. Nada más que creo que ya no tengo postes de luz. Bueno, miren, vamos a poner luces como las que se encuentran aquí afuera. Ya les había mostrado, creo que en un capítulo anterior, que pusimos aquí en el taller mecánico.
Miren, vamos a hacer varios postes de estos. Nada más que yo creo que lo voy a hacer sencillos. Va a ser nada más de una luz, porque como está difícil el crafteo y sí me costó mucho encontrar bueno, más bien craftear aquí las luces estas. Entonces vamos a hacerla de una nada más. Yo creo que esta la voy a quitar para ahorrarme ahí una luz. Miren, aquí la tenemos, se llaman lanterns. Ajá, son lanterns, linternas como de de las que hay en los postes normales. Y están parecidas estas porque tienen un sensor de luz, que a la hora de que ya se hace de día, pues las luces se apagan, así para que ya no nos cale tanto recurso aquí en el juego. Porque no sé si ahorita esté notando que el juego como que ya se está empezando a alentar un poquito. Entonces ya tenemos tantas cosas en el mundo que ya como que ya está empezando a pesar aquí lo que es el fueguito, ¿no? Le está empezando a costar. Bueno, amigos, entonces vamos a craftear aquí abajo lo que son los postes de luz. Por aquí había dejado algo de hierro. A ver, déjenme ver. No, aquí no está. Está por acá. Tengo hierro. Oh, sí. Ah, miren, es que también aquí tengo bloques. Ok, entonces vamos a craftear. Ah, nada más que no tengo aquí la mesa de crafteo. Shit, se me olvidó sacarla. Bueno, tengo una por acá. Ah, sí, aquí está. Tengo dos en total. Los postes pues están bien fáciles de hacer, simplemente es con dos de hierro. Los ponemos así, uno encima de otro. Y miren, ahí está, miren. Ya tenemos acá los postes, yo creo que sí vamos a ocupar demasiados. Ya que de altura van a ser en total, 5 de altura. Entonces, pues sí vamos a ocupar mucho, mucho hierro. A ver para cuántos postes nos alcanza. A ver, quiero sacar otros por acá. Tenemos 64 postes, uff. Y por 5 serían 10. Ah, oh, para poner 10 postes nada más. Rayos, creo que esto sí nos va a llevar mucho, mucho material, mucho hierro. A ver, todavía tengo hierro por acá. Ok, tengo otros 64. Bueno, entonces vamos a craftearlos. De todas formas, si me llegan a sobrar postes, ahí los puedo descraftear con la otra mesa. Vale, pues aquí están los postes. Y ahora vamos con lo que son aquí las linternas, que ya les digo, ya me traje por aquí unas cuantas. Aquí están 36. Bueno, voy a llevar esta también. Y bueno, creo que ya será todo. Y también vamos a comer un poquito, ya que se nos está aquí gastando la energía. Entonces, a ver, bueno, como va a ser esto alto, voy a tener que llevarme unos bloques por aquí de piedra para irlos quitando, para hacer escaloncitos, ir colocando los bloques. Entonces, amigos, ya estamos listos. Ok, miren, ya está anocheciendo. Bueno, yo creo que voy a dormirme mejor para trabajar de día y así no se nos acumulen los monstruos, porque sí, miren, aquí hay uno. ¿Quién es para acá? A ver, no, zombie. Muere, muere el zombie. Ahí está, ya se murió. Muy bien, tenemos el camino libre. Ahora vamos a dormirnos. Y les digo, ahorita en el día vamos a colocar los postes. Y en lo que pues los vamos poniendo, ya se va a ir haciendo de noche. Y ya de esta forma ya vamos a ver cómo se va va a estar la iluminación aquí en las calles. Estas luces se van a ver muy, muy pro. Entonces, vale, vamos a empezar por lo que es aquí el supermercado. Entonces vamos a colocar, yo creo que unos dos postes. Voy a dejar un espacio hacia adentro, así que quede esto libre. Y la vamos a colocar justo aquí. Nada más que aquí, bueno, no sé. Creo que aquí quedaría mejor unas linternas, ¿no? Colocar unas en el piso y taparlas con unas hojas. Yo creo que sí. Mejor, miren, vamos a colocar una por acá. Miren, coloco de estas, de los focos. Estos sí se iluminan lo que es en el suelo. Entonces podemos dejarlas aquí mientras. Igual coloco una por aquí, la enciendo y ya ahorita que se haga de noche van a ver que ya va a estar iluminado aquí lo que es el caminito. Bueno, pues yo creo que ya con estas. Y les digo, ahora si vamos a colocar los postes, vamos a poner por acá, a ver, dejamos un espacio de 9 bloques o 10. Bueno, voy a dejar 10, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, entonces aquí colocamos el primer poste. Vamos a ponerlo por acá, uy, nada más que, a ver, vamos a quitar esto. Hay que irlos colocando justo encima uno de otro. Nada más que como esto sí va a ser alto, vamos a tener que hacer uso de lo que son aquí las piedras para hacer unos caminitos. Entonces, a ver, 1, 2, 3. Vamos a poner el otro. 4 y 5. Muy bien, ahí está. Con 5 de altura. Y ya simplemente ahorita colocamos lo que son las linternas. Y les digo, nada más poner una de cada lado. Miren, ahí está, una ahí. Ahorita pues se ve apagada porque como es de día, pero cuando anochezca van a ver que se va a iluminar. Muy bien, ahí está un poste. Ahí quedó uno. Vamos ahora por los demás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el 10 ya colocamos el otro. Perfecto, miren, está justo la distancia. Nos queda aquí un bloque libre. Aquí en la horita no sé qué podría poner, tal vez hojas o luego vemos. Bueno, entonces vamos a colocar igual aquí 3. 3 y otros 2 arribita, que sean 5 en total. Ahorita
No creo que pongamos bien lo que son o sea, que nos dé el capítulo para colocar todas las luces aquí en la ciudad. Yo creo que nada más vamos a poner en los lugares más importantes, lo que es aquí en el supermercado y también en el Oxxo. Entonces, bueno, amigos, ahorita vamos a terminar, vamos a hacer esto rapidito. Vale, pues ahí quedó, miren, ya tenemos dos postes de luz. Igual vamos a colocar otros por acá. Ya simplemente no contamos, nos guiamos con el que está ahí enfrente. Vale, pues bueno, ahí vamos aquí poniendo la iluminación. A ver cuántos van ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ah, oh, no, a ver, aquí me equivoqué. Es que a veces se pueden colocar justo aquí en este bloque o hasta arriba. Pero queda mejor, más estéticamente, justo ya hasta el final del poste. Entonces ahorita estamos haciendo la labor de, ¿cómo se llama?, de electricistas, ¿no? Estamos aquí colocando la iluminación en nuestra ciudad. Ahorita pues nos cuesta un poquito porque pues si no va a llevar un poco de tiempo, ya que, ah, miren, aquí lo coloqué muy muy pegado, ¿no? A ver, quiero hacerlo hacia atrás. Sí, ahorita pues no va a dar tal vez tiempo de colocar bien en toda la ciudad, porque como les digo, miren, tenemos que estar haciendo el escalón para subir, ir poniéndolos. Pues no va a llevar mucho tiempo, pero detrás de cámaras pues ya le avanzo mucho más, ya más rapidito, para que no tardemos tanto. Bueno, miren, ahí quedó la iluminación de la entrada hacia el supermercado. Yo creo que ya con esto estaría bien. O te la ponemos por acá. Bueno, faltaría otra iluminación también aquí, va, junto al taller. Si es que luego esto se ve muy oscuro. Entonces, a ver, ¿dónde podría colocar una? Es que también quiero que quede bien, o sea, que no vaya a estorbar ahí, que vayamos a construir algo después. Bueno, pues pongo una por aquí. A ver, vas a colocar una acá. Ahí está, igual colocamos otros escalones. Y ahorita nos vamos ahora con lo que es la parte de lo que es nuestra casa y también el Oxxo. No, aquí me falló. Vamos a quitarle acá estos. Ahí va, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, pues ya está el segundo poste. Ya sí, ya empieza a agarrar más aspecto de ciudad, con los postes. Sí, se ve muy padre. Y bueno, este bloque aquí de tierra está raro porque como que se bugueó. Y no solamente eso, se movió de lado. Miren, vamos a mostrarles. Miren, como pueden ver, no está alineado con los bloques de Minecraft. Está muy extraño, no sé por qué se habrá bugueado este bloque aquí. Y la verdad no sé cómo quitarlo. Miren, queda un poco hacia un lado. Sí, está muy extraño esto, Y le pego y le pego y no puedo romperlo. Y también igual acá, ¿cómo se llama? El color, miren, es un color más clarito. Está muy extraño esto, debe ser un bug del juego. Y vieron, si ¿sí vieron que ahorita le pegué y me marcó y crítico? Bueno, quién sabe, amigos, les digo, está esto muy extraño. Ya después veo si lo puedo quitar. Y si no, pues lo cubrimos con algo para que no se vea ahí flotando. Vale, pues ahora vamos con nuestro edificio, que a nuestro edificio ya le hace falta mucha luz también. Bueno, pues ya vamos a colocar aunque sea una luz de mientras, para que también no se vea esto muy oscuro en la noche. Vale, vamos a apurarnos porque el tiempo se nos está pasando y también el capítulo, y no quiero que se tarde esto. Entonces, bueno, no sé si cortar esta parte cuando ya coloque las luces. Y ya después le muestro ya el avance. Bueno, estoy viendo el tiempo y todavía nos queda un poquito, Todavía podemos seguir aquí colocando los postes mientras grabamos. Vale, entonces, pues ahí vamos colocándolos. Creo que sí quedó 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, no, le faltó otro. Sí, ya decía que le faltaba otro poquito, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, no, ya está, ahí está, sí. Ok, quedó perfecto, es que me confunde, Es que a la hora de colocarlos está medio raro aquí los bloques estos, los postes. Bueno, pues ahí tenemos una luz, vamos a poner otra por acá. Bueno, esta mientras de este lado, para que se ilumine bien. Ah, se nos acabaron los postes, ya nos echamos 64 postes. Si les digo que sí se lleva mucho material. Bueno, ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ahora nos faltarían otras dos, nada más en la parte de atrás. Y de ahí ya nos pasamos al Oxxo, al Super Oxxo. Bueno, y pues también me habían pedido por ahí que construya lo que era un restaurante. También vamos a hacer uno. Estaba pensando hacer construirlo por aquí, miren, ya que tenemos aquí un área muy grande. Está amplia. Y pues este lugar, les digo que parece como un restaurante. Estaría bien, no sé si construirlo en esta parte.
Aunque también pues quedaría un poquito como que oculto, ¿no? Bueno, sería cosa de pensarlo, a ver si después lo construimos. Bueno, por allá anda un guardia, un policía, o se me está ahí cuidando. Vale, nos queda poquita iluminación o poquita luz de día. Bueno, entonces vamos a apurarnos. Vamos a colocar de una vez la iluminación aquí del Otso. Si no, aquí se nos pasa el capítulo. Vale, entonces, a ver. Aquí como quedaría. Pues solamente que lo ponga aquí, miren, en la mera orillita. Sí, porque creo que si lo pongo por acá en el edificio, como que no quedaría muy bien. Bueno, pues aquí hay que quede. Hay que quede en esta parte. Ahí van tres. Una, dos, tres. Ya subimos para colocar los últimos. Vale, nos apuramos antes de que se haga de noche, sí. Antes de que salgan ahí los monstruos. Tenemos que ganarles. Vamos, amigos. Eso es bien. Ahí está. Vamos por el otro. Ahorita quito los bloques de atrás. No se preocupen. Ahorita los quitamos. Nada más quiero terminar ya esto. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. No. Cinco. Ahí está. Ahora sí. Y ya colocamos la última luz, amigos. Perfecto. Ok, que queden viendo hacia la calle. Ya que quiero que ilumine bien lo que es el caminito. Y después ponemos más seguridad. Vamos a poner más guardias. Para que en caso de que sean monstruos, pues ya no vayan ahí a atacar a nuestros aldeanos. Vale, pues creo que ya quedó. Y no sé. El anuncio este del Lotso. No sé si podría encontrar una forma de iluminarlo. Ya ve que a veces colocamos bloques de luz atrás. Entonces no sé. Si hay forma de ponerle luz. Bueno, después checamos eso. Vale, pues amigos, creo que ya quedó esto. Ya quedó ahora sí la luz. Bueno, faltarían los dos postes de nuestra casa, ¿va? Los dos últimos. Bueno, pues ya los colocamos una vez. Ah, miren, tenemos la última. Última poquita, luz del día. Bueno, voy a poner otro por aquí. Este sería en la mera orilla. Y ya, amigos, ya casi vamos a terminar. Bien. Antes de que se haga de noche. Ok, ahí está. Colocamos un poste. Ahí está. Ahí está la luz. Ahora vamos por última. La última. Y terminamos. A ver cómo quedó esto. Está un cuadro atrás del vidrio. Bueno, entonces. Vamos a ponerlo por aquí. Creo que ahí está bien. Vale, miren, ya está anocheciendo. Ya está anocheciendo. Y miren, a ver, si ahorita vemos que se encienden, ¿eh? Ah, miren, ya se encendieron. Ok, ahorita vamos a verlas. Vamos a ver las luces. Igual esta. Bueno, ya cuando lo coloque. Pues ya va a aparecer aquí prendida. Miren, la ponemos y automáticamente prende. Ahí está, miren, ahí está. Ya prendió. Y ¡oh, no! ¡Un zombie! Ya salió un zombie. Miren, ¿qué les digo? Que estos monstruos. ¡No! ¡Muere, zombie! Vamos a echarnos a A ver, que me quiere atacar. Que, pero si todavía ni anochecía bien. Y luego, luego salió, ¿eh? No, se ve que ya tenía hambre, ¿eh? Bueno, amigos, pues vamos a ver aquí cómo quedó la iluminación. Miren. Ahí pusimos a nuestro edificio, aunque sí veo que le falta un poco más, ¿eh? Creo que también voy a colocar más luces aquí, miren, en este camino a los lados. También para que no se vea esto tan oscuro. Y llegamos al Otso y pues también le falta un poco más de iluminación, ¿eh? Sí, a ver, mientras voy a colocar unas luces de neón. Esta solamente que las ponga aquí arriba, ¿no? Miren, así. Órale, ah, miren, pues queda bien, ¿eh? Me gusta cómo ha quedado. Órale, sí, le hacía falta iluminación en la entrada, ¿eh? Bueno, amigos, miren, ya quedó acá. La iluminación de nuestro Super Otso se ve muy bien. Ahí están los postes. Aunque veo que alumbran muy poquito, ¿eh? No sé si sea la misma intensidad de la luz esta de los postes que estas de los luces de neón. O no sé, como que siento que iluminan más estas, ¿eh? O tal vez lo veo así porque como son de color blanco. Bueno, quién sabe. Y ahora vámonos a lo que es la entrada del centro comercial. Así es. Bueno, quiero correr, pero ya no puedo. Ya se me acabó la energía. Muy bien, ahora sí, vámonos. Vámonos de regreso. Para que puedan ver cómo ha quedado esto. Oh, por aquí ya anda un cazador, ¿eh? Anda un cazador. ¡Oh, un creeper! En la azotea. ¿What? Oh, ahí está, miren, ya me vio. Oh, no, a ver. Hay que eliminarlo. Bueno, creeper. Listo, ahí está. Lo terminamos. Terminamos. Terminando el creeper. Y miren, ya quedó aquí la iluminación. Oh, no prendí las luces. A ver, pensé que las había prendido. Ok, prendemos una. Ya está, miren, ahí está la super luz. Ahora sí ya iluminó bien esto. Igual voy a colocarle luces de neón aquí arribita. Ya vi que sí se ve muy bien, ¿eh? Aquí, muy bien, ahí quedó. Bueno, creo que mejor la hago completa. Ahí está, miren, amigos, como ven, ¿eh? Ahora de nada, sí se ve muy genial, ¿eh? Se ve muy, muy bien esto, ¿eh? Ya tenemos las luces estas. Aunque estoy viendo que no llega bien la luz lo que es en medio. Uf, bueno, ya después vemos si podemos arreglar esto. Aunque bueno, con los policías, con los guardias, les digo, voy a colocar más guardias para que nos protejan en caso de que salgan ahí más monstruos. Y bueno, ya tenemos más iluminación aquí en nuestro super taller.
Aunque, bueno, creo que le falta más luz arriba, al letrero. Sí, se ve esto muy oscuro. Bueno, amigos, pues creo que ya, ahora sí, vamos a terminar hasta aquí este nuevo episodio de nuestra serie Minecraft Vida Morena, temporada número 2. Como pueden ver, en esta ocasión, pues ya colocamos unos poquitos postes ahí para que iluminen la calle. La verdad, sí se ve muy bien, Ya empieza a agarrar esto mucho más forma como de ciudad. Aquí con los postes. Y les digo, ya detrás de cámaras voy a colocar mucha más iluminación para que sea mucho más encendida nuestra ciudad. Y ya después vemos hasta arriba en el edificio a ver cómo se ven las calles para tener una mejor vista. Y bueno, amigos, espero que este nuevo video les haya gustado. Denle manita arriba si les gustó. También suscríbanse al canal y recuerden activar la campanita de notificaciones para que llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Yo soy su amigo Research y nos vemos hasta la próxima.